Muy bien, estamos en DTV, estamos en este tramo. Vamos a ir enseguida primero con la presentación de candidatos y después vamos a la calle para hablar con uno de los que se está presentando y peleando lugares en la PASO del próximo 13 de septiembre con un escenario, la verdad, interesante. Primero presentación, por favor. Hoy, Pablo Vasco, militante trotskista desde los 15 años. Referente de la agrupación Libre Diversidad, integra la Dirección Nacional del Movimiento Socialista de los Trabajadores. Hoy se presenta como precandidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda Unido por la Ciudad de Buenos Aires. Perfecto, ahí estamos. Bueno, primero nuestra compañera, saludamos y después Pablo Vasco. Adelante, por favor. Así es, Pato, en este momento nos encontramos con la compañía de Pablo Vasco, candidato a diputado en la Ciudad de Buenos Aires por el MST. Sí. Y, Pato, te cuento que hoy es un día muy especial porque es 20 de agosto, es el Día Nacional años. Del Activismo por la Diversidad Sexual. Exactamente, y entiendo que Pablo Vasco está muy comprometido también por esta lucha por la igualdad y quería preguntarle si desde su propuesta tienen algún proyecto vinculado. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradecerles por el espacio y saludarte, Pato, a vos y a toda la audiencia. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo te va? Como bien. Parte de... ¿Cómo estás? Bien, bien. Sí, como decía Maya recién, en conmemoración de Carlos Jauregui, hoy se conmemora el Día del Activismo por la Diversidad Sexual. Yo soy parte de la comunidad, soy dirigente de la Federación Argentina LGBT. Y entonces, bueno, como parte de proyectos transformadores que desde la izquierda pensamos, en terreno económico, jurídico, social, en particular algo que yo quiero enfatizar es en la necesidad de un tema que está pendiente en el país, que es la separación de la Iglesia y el Estado. El no, es un tema sencillo. El que se debate... Sí, es un tema simple tema para sencillo. Empezar, ¿eh? Sí, prohibir, es prohibir el cigarrillo en la calle Florida, perfecto, sí, sí. No. Sí. No, bueno, en el país hay problemas económicos, sociales e incluso sí. Todavía sanitarios. Ahora, importantes. Vasco, perdóname, una cuestión antes, sí. Porque vos me vas a corregir o no. Sí. Estuve mirando en las redes, además del Día de la Diversidad, recordando a Carlos Jauregui, con quien yo aprendí hace 20 años, muchísimo aprendía con él, o 30, con él y con Luana Berkins. Pero te pregunto, ¿hoy no es un aniversario también de la muerte de Trotsky? También hoy, también hoy. Es un doble aniversario. Ah, me parecía. Bueno, un revolucionario que murió, digamos, consecuente con sus ideas, peleó hasta el final. Creo que muchas de las enseñanzas de León Trotsky y también de las de Carlos siguen estando pendientes todavía. Por supuesto. En esta sociedad. Con tanta crisis, ¿no? Porque son elecciones inéditas por el marco de la pandemia. Sí. Son elecciones donde hay un frío y hay un descontento grande. Yo lo palpo cuando estamos en las recorridas. Hay una falta de entusiasmo importante. Y bueno, estamos tratando de presentar una propuesta transformadora con cambios de fondo. Uno de ellos, como te decía, es que en el presupuesto que se debate en el Congreso sí. No se destine dineros que salen del bolsillo del conjunto de la población a sostener un culto determinado. Es decir, nosotros somos defensores de la libertad de cultos, de la libertad de creencias, sí. Pero no que el Estado, de dinero público, solvente y financia determinadas instituciones y colegios. Entonces, así como costó tanto tiempo conseguir el derecho al aborto, el matrimonio igualitario y otros que venimos peleando, sí. Yo creo que está pendiente para la democracia en Argentina separar por completo lo que es el Estado de las instituciones confesionales y de la Iglesia Católica en particular. Pregunte, Caro, a ver. Pablo, un gusto. Carolina Ramos desde El Piso. Le cuento que si llega a asumir como diputado acá en Pasos Perdidos, lo primero que se va a encontrar es la imagen de una virgen. Sí, en sí, serio, hay, no sé sí. Si ya ha tenido oportunidad de pisar acá la Virgen de Luján. El palacio, pero sí. Hay una virgen, así que habría que empezar por acá, por el Congreso, ¿no? Si hablamos de separar Iglesia del Estado. Sí, la presencia de símbolos religiosos en instituciones públicas tampoco es correcto, porque quien no cree o quien tiene otra creencia se puede sentir afectado o afectada. Pero yo considero que lo más importante es que con la crisis económica que tenemos,
francamente, y la necesidad de fondos que tenemos, además de que creo que habría que suspender los pagos de la deuda externa, cobrarles altos impuestos a los ricos, 60 mil millones de pesos por año que se llevan la Iglesia y sus colegios son fondos que tienen que ir a las necesidades públicas. Por eso insistía en esto, que a lo mejor es un debate que no está planteado. Se debate la fiesta de Olivos, la falta de empleo, los bajos salarios, por supuesto, todos son temas importantes, pero quería simplemente marcar esta diferencia como parte de la lista que encabeza mi compañera Cele Fierro dentro de la interna del Frente de Izquierda, porque vamos a una interna como parte del Frente de Izquierda. Quería señalar esto, por lo menos en este día. Con Carlos tuvimos oportunidad de charlar. Yo asistí, tuve el orgullo de asistir a la primera Marcha del Orgullo en Buenos Aires. Se van a cumplir 30 años este año. Y desde entonces hasta ahora avanzamos mucho, pero esto está pendiente. Pablo, hablaba... ¿Qué tal? Leonardo Fredes lo saluda. Hablaba de la interna dentro del FIT, pero a su vez está el nuevo MAS y Política Obrera, por otro lado, dentro de lo que son los sectores de izquierda buscando representación en el Congreso. Y una pregunta que siempre flota, ¿no? ¿Por qué la izquierda no se puede poner de acuerdo e ir en un único frente? Esa es una pregunta del millón, porque incluso en la ciudad tenemos a Luis Zamora, de quien en algún momento fui secretario, allá en el anexo. Sí, claro. Eran los tiempos de Tuni Colman, entonces. Perdóname. Así es. Tuni Colman, colega de Página 12, que era el jefe de prensa, efectivamente. Sí. Así es, exactamente. Sí. Entonces, esa es otra tarea pendiente, la necesidad de unir al conjunto de la izquierda. En su momento, desde el MCT, mi compañero Bodar, Vilma Ripoll, propusimos hacer una gran interna de toda la izquierda, donde venga Manuela, donde venga Altamira, para presentar una alternativa más fuerte frente a los dos grandes bloques de poder, porque si no, no entusiasma, la división al contrario, ahuyenta. Por eso nosotros somos parte del Frente de Izquierda, aunque tenemos la idea de que hay que renovar un poquito la izquierda, aggiornarse, ser un poquito menos sectaria, ser abierta a justamente a quienes están decepcionados de las viejas opciones. Por ejemplo, hay mucho activismo en el movimiento LGBT, en el movimiento de derechos humanos, ambiental, a nivel sindical, a nivel estudiantil, que se considera independiente, no es de ninguno de los partidos de izquierda, pero simpatiza con la izquierda. Esa gente debería tener cabida en un frente, que haya pluralidad de voces, que podamos tener unidad en la diversidad, ya que hoy es el día de la diversidad. Esa es la pena y la crítica que le hacemos nosotros a Zamora, Manuela y Altamira. ¿Por qué no son parte del frente? Y en el frente discutimos, pero dentro de un mismo espacio, para ofrecer a quien se desencanta del gobierno y no quiere volver al macrismo una alternativa de cambio más fuerte, más interesante. Pablo, ¿lo va a terminar resolviendo esto que te pregunto? Seguramente Larreta, con lo que es el Frente de Todos, con lo que se puede hacer como oposición en la ciudad. Pero te pregunto esto porque estás ahí en Florida, muy cerca ahí, eso es el Bajo Porteño prácticamente. El Bajo Porteño, lo estarás viendo, está golpeadísimo. Florida, Paraguay, Leandro N. Alem, había zona de oficinas. La verdad que hay una leve recuperación ahora, pero incluso se plantea transformar oficinas en departamentos y en un lugar muy emblemático de Buenos Aires y hermoso. ¿Qué crees que, vos crees que se vuelve al 2017, que se recupera esto, 2018, o crees que hay que inventar alguna cosa como en tantos centros urbanos del mundo, como ha pasado? Mirá, desde el punto de vista urbano, nuestra propuesta es en realidad facilitar la posibilidad de alquilar, es decir, que haya una ley de alquiler social con garantía del Estado, porque un dos ambientes a 40 mil pesos es una cosa inaccesible para quien se quiere independizar y no tener que vivir hacinado. Ahora, lo que ves acá en Florida, conversábamos con Maya antes de salir al aire, es la cantidad de comercios cerrados. Por supuesto, Florida es mortal. Venía la crisis económica y la pandemia golpeó sobre algo que ya venía en crisis. Entonces, necesitamos una reactivación y necesitamos empleo, que es una cosa fundamental. Ahí es donde nosotros tenemos una divergencia con el gobierno nacional y la oposición del PRO, que se preparan después de las elecciones para avalar el acuerdo con el Fondo Monetario. Ahí tenemos una línea divisoria. Quien diga que se puede pagar la deuda externa y recuperar la economía nacional está mintiendo.
porque este es un condicionante y perdóname, tremendo, si, incluso. Y si pagás como quiere Kirchner Máximo, bueno, no lo están escuchando, pero si se plantea o conseguís pagar, él dice a 20 años. Si conseguís 15, digo, ¿puede ser un camino alternativo? No, no sé si funciona, pero, viste, Guzmán dice 10 años no te pago nada. El fondo te dice 10 puede ser, pero 20 no. Digo, ¿ese puede ser un camino intermedio o no? Mira, Máximo en su momento había dicho que con los derechos especiales de giro no había que usarlos para pagar deuda externa. Y se finalmente va a pagar. Y sí, arrugó y, aceptó el pago. Si a vos te vienen a cobrar una deuda por algo que no contrajiste, por una heladera te vienen a cobrar que no compraste, eso se llama estafa. Sí. Entonces las estafas no se pagan. Lo que había que hacer es suspender, investigar a fondo y ver qué pasa, porque no puede ser que paguemos desde la dictadura para acá, cada vez más y cada vez debemos más. Es usura. Por eso te digo, ahí hay que poner un corte. Hace poquito se cumplió el aniversario de San Martín, ya que estamos hablando. 17 de agosto. San Martín le hizo un corte de manga la deuda con España. Incluso en el estatuto provisional que firmó en Perú estableció el criterio de deuda odiosa, la deuda que se contrajo a contramano de los intereses del pueblo. Esto es así. El propio Alberto dijo, Macri fugó 40 mil millones, pero lo sigue pagando. Ahí hay una contradicción de hierro. Si de verdad queremos un desarrollo nacional, un desarrollo independiente sin la tutela del Fondo Monetario. Yo creo que esa es quizás también la gran cuenta pendiente, porque es inaceptable que en nuestro país 7 de cada 10 pibes estén bajo el nivel de pobreza. Pablo, eso tiene que indignar a cualquier persona de bien. Uh-huh. Pablo, la elección, por lo que uno prevé, se va a polarizar nuevamente. Tenemos por un lado el Frente de Todos, por otro lado Juntos por el Cambio. Y el tercer lugar, hay como varios sectores que pujan por ser la tercera fuerza. Por un lado está la izquierda y por otro lado está este fenómeno de candidatos que se dicen liberales, ¿no? O más de derecha. ¿Por qué la tercera fuerza tendría que ser la izquierda y no estos candidatos liberales que están avanzando, por ejemplo, Milei y Spert, por nombrar algunos? Muy buena algunos, pregunta, ¿no? Caro, exactamente. Bien, bien. Sí, muy interesante. Es un debate que está en la calle, o mejor dicho, en el mundo político, porque la calle está preocupada por los problemas cotidianos. Es evidente que ante el desgaste del gobierno y del gobierno anterior, queda un espacio vacante y esta gente se presenta como distinto, con ese tono un poquito cuestionador, antipolítica, tomando la bronca que hay contra los privilegios políticos. Ahora, una alternativa es cuando es diferente. El problema con Milei y con Esper es que proponen un capitalismo más ajustador, pero capitalismo al fin. Sí. No tienen propuestas alternativas de fondo a las que aplica el gobierno o a las que aplicó Macri. Por eso decimos que alternativa de verdad es la izquierda. La izquierda propone que los jueces sean elegidos por el pueblo. Nada de eso propone el liberal y el libertario Milei. ¿Me explico? En general son más bien, digamos, dijeron que, lo dijo Milei, para mí el mejor presidente fue Menem. Bueno, para nosotros uno de los peores presidentes fue Menem, el más entreguista, el más ajustador, el que cerró los ferrocarriles, el que privatizó. Más de lo mismo es Milei. Entonces a todos los jóvenes que lo ven como distinto, no se engañen, hay mucha trampa. Distinta es la izquierda, que está con las luchas, que está con los reclamos y que propone cosas distintas al capitalismo que tenemos y que evidentemente está haciendo bolsa, el trabajo, el empleo, el ambiente y los derechos. Y sobre estos espacios que le preguntaba Caro y la posibilidad de poder ingresar o llegar al piso para poder competir en las generales, yo sé que en la izquierda me van a decir, nosotros muchas encuestas no manejamos porque las encuestas las hacen los que las pagan, pero ¿tienen alguna, le han hecho llegar alguna como para ver cómo están posicionados? Nos han hecho llegar alguna en la cual vemos un fenómeno que se expresó en la reciente elección de Salta, que hay un sector descontento que no quiere ir a votar o a votar en blanco. Claro. Eso hay que estar atento, ¿no es cierto? Nosotros estamos disputando por ser la tercera alternativa, esa es la verdad. Y eso se percibe en la calle, aunque mediáticamente tiene mucha presencia Milei, etcétera, que es parte del sistema, en lo cotidiano los sectores populares
se sienten un poquito más cercanos cuando logramos llegar a ellos, más cercanos a las propuestas de la izquierda, a la necesidad de un trabajo digno y sin precarización, a la necesidad de tener acceso a la vivienda, a la de cuidar el ambiente. O sea, Milei dice que el cambio climático es una mentira del socialismo. Bueno, eso es una locura completa. Primero que es anticientífico, está fuera de la realidad. Sí. Ahora, todo joven que está preocupado por el verde, por la naturaleza, tiene que saber que el capitalismo destruye y Milei está diciendo que eso no existe. O sea, vea los incendios en Grecia, Milei, por pero favor. Pero vos sabés que es muy interesante esto, Vasco, porque a eso iba yo. El tema es que, por ejemplo, fenómenos como el de Milei se están dando en varios países del mundo, no terminan de crecer, y también va sobre un sector de jóvenes menores de 20, muy o apolitizados o despolitizados, donde me parece que importa mucho el ropaje. Cuando él te dice voy a quemar el Banco Central, me parece que digo con mucho de forma y poco de fondo, pero me parece que ahí construye cierto puente. Y ese es el riesgo, porque lo de ustedes es más ideológico, más pensado, más madurado, pero me parece que él hace una captación más desde lo emocional que desde otro lado, ¿no? Es cierto, a lo mejor es más de forma que de contenido. Yo creo que decir vamos a quemar el Banco Central es hacer apología del delito y de la violencia, pero no importa. Pero ojo con que hay solo un giro a la derecha. En Chile... Sí, en Perú, totalmente, en sí. En Colombia, coincido. Se expresó toda una fuerza por izquierda de un sector independiente que rompe por otras razones totalmente. Que las que parece romper sí. Milei. Entonces hay más bien una polarización. Totalmente. Bueno, nosotros apostamos que entre esos dos polos, el polo de Milei, dinosaurio, sí. negacionista de la dictadura y del cambio climático y neoliberal a full, quede más reducido y podamos crecer más desde la izquierda, ¿no? Estamos, ¿alguna pregunta más? Y para eso batallamos. Ahí estamos. Digo, un gusto, porque ¿sabes qué pasa con Pablo, con el Vasco? Que vos le preguntás blanco y responde blanco. Y uno tropieza acá con todo el mundo coacheado, que vos le preguntás A y te responden Z, después vuelve. Y la verdad que el Vasco le preguntás una cosa y responde. Uno puede coincidir o no, pero bueno. Bueno, pero es como se expresa la izquierda también en los debates. Sí, pero ¿sabés qué? Vos viste que tiene un discurso, yo creo que es buen candidato, no tiene un discurso trosco 100%. Sí, no es tan ideologizado el Vasco, ¿eh? Sí. Por lo menos lo disimula y está bien, me parece. A ver. Mirá, yo te voy a decir una cosa. En el movimiento LGBT, la mayoría de los activistas jóvenes están más cercanos al kirchnerismo. Mirá y vos. En el movimiento de derechos humanos, muchas veces también. Y yo milito en esos dos sectores. Por lo tanto, estoy muy acostumbrado y me cargan mis amigos peronistas. Me dicen, Vasco, vos tenés que, en vez de ser trosco, tenés que ser peronista. Y yo digo, yo estoy muy contento de ser lo que soy. Sí, lo que no quiero es una izquierda sectaria. Ahora te digo... No quiero una izquierda sectaria porque no sirve. No, trosco y gay... Una izquierda que sea solo testimonial no sirve. Pero escúchame, Vasco, trosco y gay hace 30 años la tenías facilísimo, la tenías, ¿eh? Sí. No te creas. Sí, por eso. Peor fue en la época de la dictadura. No, yo claro, bueno, sí. Al Pellegrini, que es un colegio muy politizado y milité desde esa época, incluida la clandestinidad. Claro. Así que en democracia yo te puedo decir todo es bastante más sí, fácil. Sí, por supuesto. Sí, ahí estamos. Bueno, un gusto y que te vaya muy bien en la próxima paritaria, en la próxima paso del 12 de septiembre. Bueno, ahí estamos. Maya, bueno, muchísimas gracias y de nuevo... Gracias por el espacio. No, a todos por favor. Ustedes, Maya, ¿estás por ahí? Aquí estamos, Pato, sí. Bueno. Aquí estamos. Acompañados por Pablo Vasco, que bueno, que sí. Acaba... Sí, decime. No, ¿en qué esquina estás ahí? Que veo una esquina muy concurrida. ¿Esto es Florida y Rivadavia? Es Florida y Diagonal Norte. Ah, qué linda esquina. Nos encontramos claro. Sobre Plaza sobre la calle Florida. Y mira, ahora te vamos a hacer un giro de cámara y te vamos a mostrar espacialmente dónde estamos ubicados, a pasitos de Diagonal Norte. Sí. Suele sí. ser... Una peatonal muy transitada en un contexto de normalidad, en contexto de pandemia, obviamente. Es mucho menor la cantidad de personas que caminan
por esta peatonal. Si no, veríamos una marea de sí, gente. Sí, por eso. Uno es lo que uno extraña de una Florida muy, muy concurrida. Uno de los epicentros del Corralito del 2001, uno de los bancos que estaba ahí era uno de los... Muy bien, me estaba acordando lo mismo. Sí, ahí era el epicentro de los reclamos. Sí. Porque el Juanito señor Artaza. Y yo teníamos plata adentro, Caro era más chica, no tenía ahorros Artaza, confiscados. Felipe Pérez. Claro, exactamente. Eran los bancos atacados, la desesperación de la gente que no te volvían los ahorros. Efectivamente, ahí en Diagonal y Florida. Bueno, nada, tiempos idos. Maya Karchen, un gusto y estamos cuando lo dispongas. No hay por qué, Pato. Hasta luego. Muy bien, bueno, seguimos nosotros. Vamos con las placas de Caro, que tiene material que estaba presentando hoy temprano. Se refiere a tratar de impulsar el trabajo para mayores de 40, Caro. Exacto, Pato. Vamos. Hablamos de un proyecto que ha presentado, y lo vamos a ver en placas, la diputada Lorena Matzen, que es de la UCR por la provincia de Río Negro.